Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Y ya en aras del tiempo, solamente recordarles, chicos, que vamos a adaptarnos al tiempo porque vieron la doctora lo tensa que estaba. Entonces, para nosotros va a ser más o menos similar. Vamos a comenzar con el primer caso clínico. Este es una femenina de 45 años, de Santo Domingo, es residente en Estados Unidos, casada. Estudió la secundaria, es comerciante, pesa 175 libras y mide 5 pies 5 pulgadas. Esto le da un índice de masa corporal de 28.6 kilogramos por metro cuadrado. De cirugía, tiene una cirugía bariátrica tipo slit gástrico que se hizo hace 5 años y hace 2 años una abdominoplastia. El motivo de consulta es reflujo. La paciente acude vía consulta desde hace 1 año y medio por presentar pirosis, descrito como la sensación de ardor en el tercio medio del tórax, moderada a fuerte intensidad con duración menor a 15 minutos, progresivo que la despierta en la noche con sensación de ahogamiento. Mejora en la posición semisentada, empeora tras la ingesta de lácteos, café y de cebolla, también refiere. Además de reflujo descrito como un líquido que asciende hasta la boca. Para la historia psicosocial, la paciente refiere tener trastornos alimentarios debido a que comer le anima, tener poco control de las calorías ingeridas y empeorar el reflujo en periodos de atracones, a pesar de la medicación. Por cuestiones laborales no está con toda la familia, no practica ejercicios, se hidrata adecuadamente, refiere que su trabajo es lucrativo pero muy estresante y desea mejorar su condición de salud ya que no se siente con la mejor calidad de vida. Para la revisión por sistemas, los pertinentes positivos, la paciente refiere ganancia de peso en el sistema cardiorrespiratorio, dificultad, disnea, dolor torácico y tos nocturna, en el endocrino metabólico también ganancia de peso y polifagia. Para la revisión del sistema gastrointestinal, refiere la paciente vómitos frecuentes, aunque no son precedidos de náuseas ni inducidos. Y el examen físico es una paciente consciente, orientada en las tres esferas y con signos vitales estables. En cuanto al abdomen, el abdomen plano tiene múltiples cicatrices atróficas, bordes bien definidos de aproximadamente 2 centímetros y otra que se extiende en ambas crestas ilíacas. La peristalsis está presente, adecuada, es un abdomen manejable, depresivo y no doloroso a la palpación. No tiene masas ni visceromegalias. Hasta el momento, panel, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se sabe si esta paciente, antes de ser operada para la cirugía bariátrica, tenía ya reflujo? Sí, tenía reflujo. Ok, entonces, ¿se sabe si fue estudiada con respecto al reflujo antes de la cirugía? Ese dato se desconoce, no fue enviado. Hago el comentario porque debemos recordar que la obesidad predispone ya a tener enfermedad por reflujo y cambios como hernia hiatal, que es una de las cosas que casi siempre le pedimos al paciente, la pérdida ponderal, y es necesaria el estudio del paciente a nivel funcional por manometría, en caso de que se refiera a reflujo y no se encuentre efectivamente, pues pechimetría, para hacer un mejor abordaje previo a la cirugía bariátrica en la que se hará una modificación gástrica, pero que conlleva cambios a nivel esofágico y de la unión. Muchas gracias, doctora. ¿El problema de la trastorno de conducta alimentaria ya estaba tratado o siguió un tratamiento? No, refieren, según lo que enviaron, que la paciente se le orientó al seguimiento por psicología, pero esta nunca acudió. Eso es muy importante porque vemos la transposición también de trastornos de conducta alimentaria con exacerbación de síntomas de los trastornos funcionales. Entonces, por un lado, si mejoraron parte de la enfermedad e incluso después modificaron anatomía, si el trastorno está presente, eso puede complicar la evolución posterior. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, solamente la parte positiva en cuanto a las analíticas, tenemos la hemoglobina 10.8 y un hematocrito en 34.8%. Para la química sanguínea, una glucemia en 102.6 miligramos por decilitro y tenemos aquí un trago de bario, un esofagograma contrastado, como ustedes quisieran llamarles, en donde se observa un ascenso de parte de la estructura gástrica. Aquí se puede apreciar en forma de acordeón incluso, donde se aprecia ahí en el tercio distal, para verlo quizás un poquitito mejor, aquí está subrayado, encerrado. Y como diagnósticos, por la radiografía contrastada, tenemos un reflujo gastroesofágico grado 2, hernia hiatal y cambios
posquirúrgicos de cámara gástrica. Por los hallazgos que vemos, nos inferimos que es un slip gástrico, no tenemos el reporte quirúrgico. Y sobre eso, para el panel, ¿puede el esofagograma diagnosticar con certeza la enfermedad por reflujo? No. Realmente no, porque como sabemos, fisiológicamente todos tenemos reflujo. Y puede ser que en el momento que se le esté haciendo el esofagograma, el paciente pueda tener un reflujo fisiológico. Y otra parte es que un 50% de los pacientes con reflujo puede tener un esofagograma normal. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya la doctora Rivas nos deja claro que el esofagograma no es el método ideal, gol estándar, para diagnosticar enfermedad por reflujo. La paciente se le hizo una endoscopia, lamentablemente no contamos con las imágenes, pero el reporte revela una esofagitis grado C de Los Ángeles, hernia hiatal tipo 1 grado 2 según Hill, pangastropatía eritematosa moderada, píloro excéntrico e incompetente y un estómago operado de manga gástrica. Ahora bien, con esta endoscopia, ¿sí podemos aseverar que la paciente tiene reflujo? Sí, definitivamente. Recordar que en el consenso de Lyon 2.0, esta es una prueba objetiva de reflujo. Es una esofagitis grado B, C o D, en el caso de la paciente con una esofagitis grado C y que además tiene un dato adyuvante, que es la hernia tal que ya por endoscopia se puede ver. Muy bien, muchas gracias, doctora. Continuando con el caso, la paciente recibió como medicación esomeprazol 40 miligramos cada 12 horas, levosulpiride 30 minutos antes de las comidas, sucralfato 30 minutos antes también de las comidas y famotidina 40 miligramos antes de acostarse. Ya aquí, para brevedad, dirigidas. Parecía un tratamiento para un reflujo refractario muy, muy difícil de tratar. Me llama la atención la combinación con sucralfato, que en reflujo es muy poca la evidencia de que funcione. Además, que el sucralfato se debe dar en un estómago que no está inhibido. El sucralfato, por su farmacología, necesita un medio ácido para activarse y formar una membrana protectora. Por consiguiente, dejar esomeprazol, más famotidina y sucralfato, el sucralfato está de más prácticamente y no se está dando ningún beneficio. Y la levosulpirida, que es un antipsicótico, que se formó la parte levo, se le dio vuelta la molécula para que no cruce la barrera hematoencefálica, tiene cierto efecto neuromodulador para dispepsia, que la paciente creo que también tenía esa sensación rara, pero en pacientes con reflujo la evidencia de prokinéticos es muy baja, a menos que se documente que tiene reflujo más gastroparesia. Entonces se le está dando, como dicen en México, de chile, mole y dulce para todo. Muy bien, en cuanto a los inhibidores de bomba de protones, doctora Martínez. No sé en qué orden fueron colocados y si fueron colocados todos juntos, ni en qué tiempo, pero definitivamente debemos recordar que no debemos bombardear al paciente de esta manera, sino que iniciamos con una dosis estándar de IBP, que debe cumplirse por al menos 4 a 8 semanas, y entonces quizás a las 4 semanas revalorar este paciente si tenemos que darle un split dose, que sería dividirlo 20 en la mañana, 20 en la noche, o doble dosis estándar, y posteriormente entonces ver la necesidad si se debe agregar algún otro tipo de medicamento. Muchas gracias. ¿Y sobre la famotidina, doctora Rivas? Realmente hay que ver por qué fue colocada. Me imagino que es que no tenía respuesta al tratamiento, porque esta se utiliza en casos de que el paciente tenga muchos síntomas nocturnos, como ella mencionó, y que no esté respondiendo a la doble dosis de IBP en la mañana y en la noche. Muchas gracias. Entonces, con sus exposiciones, a mí lo que me queda claro es que en reflujo no necesariamente más sea mejor. Entonces, ya vemos que la paciente tiene el antecedente de una bariátrica, ya tiene el diagnóstico objetivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico y se le administró un tratamiento oral. Entonces, la paciente pide, ahí di un chivito, la paciente pide no seguir utilizando el tratamiento vía oral. Ella quiere un método en el cual se le pueda resolver totalmente su condición. Y ya adelanté uno de los pasos que se debe seguir, es una manometría esofágica de alta resolución con impedancia. En este estudio, a grosso modo, ¿pudieran explicarnos algún dato que pudiera orientarnos al momento de verlo, de cómo está la paciente en cuanto a su condición, en cuanto a su cirugía, algún hallazgo en el esófago y sus uniones? Bueno, luce tener una motilidad esofágica normal y aparentemente sí existe una separación entre el esfínter esofágico inferior y el pinzamiento del diafragma, lo que confirmaría el diagnóstico de la hernia hiatal.
y luce no tener muy buen aclaramiento en la imagen de la derecha con el violeta, la impedancia, y tiene, bueno, algo de, tiene reserva, aparentemente tiene reserva peristáltica. Tiene un poco de reserva. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí como diagnóstico la manometría, como ya la doctora lo explicó. El patrón manométrico compatible con motilidad esofágica normal, tiene un esfínter hipotenso con relajación normal, una unión esofagogástrica mayor tipo 3, es decir, tiene más de 2 centímetros, en este caso específicamente 4, y un esfínter esofágico superior normotenso, una coordinación normal. Se le realizó una piezometría de 24 horas con impedancia y aquí vemos que tiene un tiempo de exposición al ácido de un 23%, vertical 11.2, un porcentaje supino de 28.5, episodios de reflujo en 54, número de episodios largos 17, un índice de síntomas en 66 y una probabilidad de asociación de síntomas de 97%, con una impedancia de 836. Con estos datos, ¿qué diagnóstico por piezometría tiene la paciente? Bueno, evidentemente el paciente tiene una enfermedad por reflujo patológica, o sea, una enfermedad por el tiempo de exposición a ácido, que está muy alto, tiene un 23%, tiene asociación sintomática y se sabe que hay un daño crónico de la mucosa esofágica por una impedancia basal nocturna muy baja, menor de 1500. Muchas gracias. ¿Algo más que llame la atención? El porcentaje en supino es muy alto. Probablemente en la noche es cuando más se regresa el ácido y se queda nadando en el catéter el ácido y por consiguiente es el que favorece el daño a la mucosa por la noche. Muy bien. Entonces ya tenemos dos diagnósticos que objetivan que la paciente tiene enfermedad por reflujo y quizás pudiera dársele otra manera de abordarse esta paciente. ¿Cuáles pudieran ser las alternativas que tenga esta paciente? Estoy dando todo. ¿Cuáles podrían ser las alternativas que tenga esta paciente? En primer lugar, si la paciente responde al tratamiento médico, bueno, sería tratamiento médico, sabiendo que es una paciente que ya tiene un cambio anatómico y que un segundo cambio anatómico entonces conllevaría, van a operar a una paciente ya con fibrosis por este cambio anatómico, conllevaría más riesgos también. Yo también me iría a tratamiento médico, pero ajustándole, es decir, aparentemente tiene alivio sintomático, pero no sabemos con toda esa bomba de medicamentos, probablemente hay 2 o 3 que no son necesarios. Y confirmo, reoperar un paciente con este problema anatómico va a ser muy complicado para el cirujano. Si ya tiene el alivio sintomático, yo la dejaría con medicamento conservador. Pero sí recalcar la terapia cognitivo-conductual en ese paciente, porque ahora tenemos una paciente con reflujo, pero una paciente que ya vimos en la conferencia del doctor Matus, en la que tiene un componente psicosocial alterado y que no se ha abordado, pues entonces la operamos para reflujo, y luego viene con una pirosis funcional y la paciente le va a ir donde el cirujano y le va a decir que la operó mal. Doctora Rivas. Bueno, yo miré un poquito más allá. Una pregunta. ¿Se sabe si la paciente se hizo esa endoscopía bajo tratamiento con IVP? No, se desconoce ese dato. Entonces, eso es importante saberlo porque si se la hizo bajo el tratamiento de IVP, por consenso de León, eso es un ERG refractario, porque está dañando la mucosa esofágica a pesar de tener altas dosis de IVP. Entonces, ¿qué yo haría en ese caso? Tratar con los pick caps, esa paciente creo que tú mencionaste sí, que vive fuera, en Estados Unidos, quizás lo pueda conseguir allá, y revalorar nuevamente, luego de un tiempo, darle terapia psicológica a la paciente porque evidentemente tiene un trastorno de ansiedad relacionado con la alimentación sumamente importante y entonces revalorarla nuevamente con una endoscopía a ver qué tal en cuanto a la respuesta de la lesión esofágica. Si no, esa paciente es candidata a una cirugía, pero evidentemente llevar a esa paciente otra vez a cirugía es un poco cuesta arriba. Muy bien, entonces... Por último, el reflujo crónico muy severo, como vemos que lastima la mucosa, deja de doler. Entonces, exacto, los síntomas que alivian con IVP no necesariamente responden a que la mucosa está sana. Entonces coincide justo. O sea, puede ser que no le duela, pero está con un barre, por ejemplo. Exacto. Muy bien. Entonces, solamente me voy a tomar 2 minutos para hablar del tratamiento. En este caso, la paciente fue un tratamiento conservador. Ella quiere dejar de tomar los inhibidores de bomba de protones y acorde al panel de expertos, lo que se sugiere en este caso es
evaluar mejor la paciente con una ayuda psicológica, identificar cuáles son los fármacos que le están dando una mejoría de los síntomas, y si a pesar de eso entonces la paciente no mejora, con todas estas herramientas, entonces quizás someterla a cirugía. Nosotros hicimos una investigación en donde hablamos de la respuesta quirúrgica en pacientes con cirugía antirreflujo. Esto se presentó el año pasado, en donde tuve la oportunidad, el honor de hacer esta investigación con el doctor Aquino Matus, que está presente, y uno de los problemas mayores que tuvimos para esta investigación era que gran parte, la recepción de sujetos fue de casi 300, pero al final la muestra que pudimos detectar fueron 37, y esto fue porque no se les hace las investigaciones previas necesarias para poder llevar adecuadamente a un paciente a cirugía. El seguimiento que se le hizo a estos pacientes fue al inicio, al mes, al sexto mes y al año. Y es importante tomar en cuenta que a pesar de la cirugía, esto no significa un 100% de garantía de sanidad. Muchos de estos pacientes van a regresar con disfagia, con pirosis, con regurgitación, con dolor torácica, o con dolor torácico, o con pobre manejo incluso a pesar de las dosis óptimas con inhibidores de bomba de protones. Es decir, que en conclusiones hay que contextualizar cada paciente, utilizar las herramientas disponibles para dar una recomendación sólida, y más en estos tiempos que estamos viviendo con la relación médico-paciente. Valorar la cirugía tras evaluación multidisciplinaria en caso de no desearse entonces el manejo médico en este paciente. Muchas gracias, y ahora vamos al segundo caso. Bueno, buenas tardes. Ya para concluir, tenemos un segundo caso clínico. Un segundo caso clínico que nos pareció sumamente importante para compartir es una femenina de 59 años de edad con antecedentes mórbidos conocidos de hipertiroidismo desde hace 6 meses. Antecedentes medicamentosos, estaba tomando metimazol de 10 miligramos cada 24 horas. Antecedentes quirúrgicos, una safenectomía bilateral de miembros inferiores por insuficiencia vascular periférica, antecedentes transfuncionales, traumáticos y hábitos tóxicos negados, alérgicos a la penicilina y sus derivados, y antecedentes familiares importantes, un hermano fallecido por una enfermedad hepática no especificada y otro hermano fallecido por un tumor cerebral. El motivo de la consulta de la paciente fue disfagia. La paciente se encontraba estable hasta 6 meses antes, donde asiste a consulta en Estados Unidos, con historia de insomnio, hipersudoración y nerviosismo. Al ser evaluada y al realizarle varios estudios, se decide su ingreso con diagnóstico de una crisis tiroidea. Luego de varios días, se decide su egreso y manejo ambulatorio con la medicación antes descrita. Días posteriores a su ingreso, la paciente inicia cuadro clínico caracterizado por disfagia progresiva de sólido a líquidos, asociada a sensación de cuerpo extraño a nivel esofágico en región retroesternal, acompañado de pérdida de peso en los últimos 6 meses de aproximadamente 25 libras sin causa aparente. Al examen físico se recibe una paciente consciente, orientada en las 3 esferas, cooperadora, manejando unos signos vitales estables de 120-90, de TA, 100 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 20. Pertinentes positivos al examen físico, lo que encontramos fue importante pérdida de masa muscular, y al interrogatorio digestivo dirigido, la paciente refería de manera ocasional pirosis, regurgitación y distrés postpandrial. En cuanto a los laboratorios, se les realizó una rutina completa de análisis. Dentro de los más relevantes y lo que quisimos resaltar fueron las pruebas tiroides, que entre comillas estaban en parámetros normales, pero llama la atención que tenía un anticuerpo anti-TPO y una antitiroglobulina positiva a pesar del tratamiento. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta de aquí del panel? ¿Tenía eructos? No, no tenemos esos datos, o por lo menos no los refiero. ¿La disfagia era intermitente?
Realmente no tengo esa documentación, pero veremos más adelante que aparentemente sí, por algo que le comentaré más. Eso es importante porque si estamos sospechando algo de la neurofunción, por lo general estas son las que se caracterizan por intermitencia. En el caso de una disfagia progresiva, cuando es por una compresión, siempre va a estar. El paciente va a tener siempre esa dificultad. Esos intervalos no se van a dar. Bien. Entonces, ante esta paciente, lo primero que realizamos es una endoscopía digestiva alta, ya que tiene datos de signo de alarma, mayor de 50 años, pérdida de peso. Y los hallazgos encontraron fueron tercio inferior distal del esófago a descartar acalasia con una estrechez importante, una esofagitis secundaria y una gastropatía eritematosa de cuerpo y antro. No se encontró datos de retención alimenticia en el momento del estudio, ni se observó un esófago totalmente dilatado. También se le realizó al paciente una serie esófago-gastroduodenal, reportando también hallazgos altamente sugestivos de acalasia con disminución franca del calibre a nivel de la unión esófago-gástrica y dilatación del esófago en toda su extensión por encima del esfínter esofágico inferior. También podemos ver aquí que no hay paso del medio de contraste hacia cavidad gástrica y algunas ondas terciarias a nivel del esófago. También se decide realizar una tomografía de tórax contrastada, donde también habla de datos altamente sugestivos de acalasia, compresión extrínseca de la tráquea por defecto de distensión esofágica posterior en relación a estructuras vasculares anteriores a la misma, una glándula tiroidea aumentada de tamaño y podenza asociado a bocio multinodular tóxico activo, y de menor importancia unos quistes hepáticos pequeños y una imagen de hito a nivel de la vesícula biliar. Por los hallazgos encontrados, tanto en la endoscopía, en el esófago varitado y en la tomografía, pues entonces se decide realizarle una manometría esofágica a la paciente para descartar o no esto de la acalasia. Encontrando al realizar la misma un patrón manométrico compatible con una acalasia subtipo 2 con presurización panesofágica del esófago asociada a disfagia según la clasificación de Chicago en su versión 3.0. Aquí podemos observar cómo se ve perfectamente en la imagen de la izquierda que presuriza durante los tragos múltiples y no abre el esfínter inferior. Además, se ve que tiene una presión basal muy alta, para un total de un 64.4 de presión, cuando debe de estar entre 13 y 43, y un IRP en 39.7 cuando debe ser menor de 15, o sea que realmente sí tenemos el diagnóstico de acalasia. Hasta el momento, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿No se quejaba de dolor la paciente? No. Y tenemos, ya que todo parece orientar a acalasia, ¿sabemos su puntaje de ECHR que se haya calculado o que sepamos? Más adelante, sí. La paciente se le realizó un score de ECHR, tenía 8 puntos. Entonces era importante. Significativo. Significativo. Con estos hallazgos, no tengo otro diagnóstico más que una acalasia. Es decir, no tengo cómo debatir este diagnóstico ahorita. Me llama la atención la disfagia que prefiere, más el problema de tiroides, pero por manometría y por trago de bario, esa acalasia sería ideal en este contexto si tuviéramos el endoflip, en la vía endoscópica de una vez colocar el endoflip y ver cómo está la distensibilidad de la unión, y ver si eso desencadenara unas peristalsis secundarias. Pero lamentablemente solo en Estados Unidos lo tenemos. Pero no tengo cómo decir que no es acalasia y que requiere un tratamiento. Bueno, aunque no tengo cómo decir que sea acalasia, porque evidentemente por manometría lo es, tiene otro dato, que es el dato del bocio. El bocio entonces va a ejercer compresión y no sabemos si es intermitente o si era progresiva. Entonces, no sabemos si parte de la dificultad para tragar que tiene esa paciente es secundario, entonces a ese bocio, que por la tomografía
se describe como significativo, o sea, que era, que abarcaba una Y sabemos, bueno, era retroesternal la disfagia. Sí, eso le iba a decir, que aunque puede haber dolores referidos, o sea, ella lo refería principalmente a nivel retroesternal, que no era orofaringe la disfagia. Sin embargo, en esófago, y por eso dividimos la disfagia en si es por encima o por debajo de la horquilla esternal, es muy errática la localización. No, lógicamente, si la lesión está aquí arriba, no es que la va a sentir aquí abajo, pero si se acerca, puede ser muy errática y no precisar el paciente específicamente dónde está. E incluso cuando el bocio es de gran magnitud, que eso habría quizás precisarlo un poquito más, si ese mismo bocio se continúa, que recuerden que hay bocios que pueden, entonces los bocios endotorácicos, que pueden entonces reflejar y provocar una disfagia que sea más similar a lo que la paciente tenga. Sí, de hecho no me queda claro qué tanta disfagia le puede estar dando ahorita el problema de la calasia. Es decir, definitivamente hay dificultad para tragar, pero es reciente y no se ve tan dilatado el esófago. Y la otra es que en el puntaje Edgar, contando el dolor torácico y la pérdida de peso, lo puede dar el hiperparatiroidismo. Entonces podría ser un confusor de una mayor severidad de la calasia, pero por un otro problema no acalasia. Tener mala suerte. Sí. Si vemos la imagen del esofagograma, ese esofagograma parece un presbiesófago. Esa es una paciente que tiene más de 50 años. Mi chivito es la columna. Si yo puedo ver la columna vertebral, ese esófago no está tan dilatado. Ahora bien, ese pico de ave, punta de lápiz, es muy característico de acalasia. Eso no lo vamos a discutir, pero él pudiera ser que esté en las primeras fases. Pero esas contracciones terciarias que tiene, esas peristalsis terciarias y ese esófago todavía sin dilatación, no tiene tantos datos al esofagograma, pero realmente la punta de lápiz y una manometría, que es el diagnóstico gold estándar para la acalasia, me hace obligatoriamente pensar en que esa paciente tiene acalasia, aunque no sea quizás en unos estadios que es como acostumbramos a verlo, que es ya en los estadios avanzados, con un esófago dilatado, con una sintomatología significativa, con pérdida de peso que también tenía la paciente, en fin. La cámara gástrica se ve súper dilatada de gas. Uh-huh. Eso me dice que no puede de manera normal eructar, le cuesta mucho. Y tampoco refería a eructos. Sí. Y la otra es que el otro diagnóstico diferencial de una unión cerrada, y lo vimos en la parte de Chicago que me brinqué, es acalasia si no hay peristalsis. Pero una esfínter que no se abre, que eso es lo que nos traduce el IRP, puede ser una obstrucción del tracto de salida. Uh-huh. Que en este caso puede ser funcional, si por ejemplo consume opioides, que eso puede ser que se espasme el esfínter, o por una compresión extrínseca. No consumió opioides y vimos que en la tomografía no tenemos una masa que le esté comprimiendo la unión. Entonces, tampoco incluso dentro de Chicago te puedo decir que no sea una obstrucción. Todo parece orientar a que es acalasia. Exacto, porque también en este caso habría que descartar una pseudoacalasia. Exacto. O sea, indudablemente. Yo estoy de acuerdo que todo lo que dijeron, y también aquí podemos ver en la manometría que no se observa compresión extrínseca a nivel de todo el tracto esofágico. Simplemente se ve la unión gastroesofágica bastante hipertensa y que nos relaja. O sea, definitivamente tenemos el diagnóstico de acalasia. En este caso, ¿qué tratamiento ustedes considerarían que sería el mejor para la paciente? Tratar a la acalasia con una presión tan alta sería el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, se puede dilatar, o sea, en primer lugar. Y ver también qué solución se le va a buscar al hipertiroidismo. Una terapia de irrupción de la unión, dilatación, botox, cirugía. Porque si asumimos que el puntaje de Edgar es alto por la acalasia, eso le ha hecho perder peso, entonces deberíamos tratarlo. Pero no nos queda claro si también es el hipertiroidismo y cómo se va a tratar eso. Pero una pregunta, ¿ustedes creen que sería objetivo tratar primero la acalasia antes que regularizar su esfera endocrinológica? Bueno, la verdad es que es una decisión difícil, ¿cierto? Porque uno todavía, las causas de acalasia como tal, uno no la tiene bien definida. Bueno, la enfermedad de Chagas, nosotros no la tenemos, no sabemos dónde ella vivía.
Pero sí se ha visto, para tratar de explicar la patofisiología de la acalasia, una relación primero genética con complejo HLA-DQ, pero también infiltración y la presencia de autoanticuerpos contra las células mientéricas, del plexo mientérico esofágico, y se ha visto relación con algunas enfermedades autoinmunes. O sea, sí se conoce la relación que existe con Sjögren, la relación que existe incluso con hipotiroidismo. En una paciente que tiene anticuerpos en contra de la hormona de la glándula tiroides, en este caso con hipertiroidismo, la relación existe, pero uno no puede decir si es que definitivamente es el hipertiroidismo que lo está causando y los anticuerpos, o estos pacientes se combinan. O sea, tienen predisposición a tener alteración inmune una y otra. Bueno, con esta paciente estamos contra el tiempo. Es una paciente que tiene una pérdida de peso, que está en deterioro, pero tenemos dudas en cuanto al diagnóstico. A mí no me gusta mucho el Botox, pero yo entiendo que esta sí es una buena indicación para Botox. El Botox te permite en un periodo de 6 meses que el paciente tenga una vía oral adecuada, se puede garantizar esa vía oral, el paciente puede volver a comer, mejorar su estado nutricional, incluso si después sea necesaria una miotomía, se pudiera hacer porque ya la restitución nutricional está mejor, y también me permite investigar mejor a la paciente en el caso de que no sea eso. El Botox con mucha frecuencia no se está recomendando por la fibrosis cada vez que se punciona. Sin embargo, en este caso, en esta paciente, entiendo que sería una buena opción para restablecer su condición actual. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿tienen alguna opinión? Para acalasia, muy poco efectivo. Casos en los cuales no es candidata a ninguna otra cosa. Muy bien. Entonces, en cuanto al seguimiento de la paciente, como ya hablamos, se le realizó un score de ECAG, el cual dio bastante alto, 8 puntos. Recordar que el score de ECAG es como la clasificación más utilizada para valorar la sintomatología, el estadio y la respuesta clínica de los pacientes con acalasia al tratamiento, donde se evalúan principalmente 3 síntomas: la disfagia, el dolor de pecho, la regurgitación y la pérdida de peso. Entonces, según la puntuación, se divide en si es leve, si tiene una puntuación de 0 a 3, moderado, si es de 3 a 6, y severo, si es mayor de 6. O sea, que la paciente tenía un estadio ya severo según la puntuación de ECAG. Entonces, se recomendó primero revalorar por el Departamento de Endocrinología para controlar su esfera endocrinológica, y entonces evaluar el tratamiento tanto farmacológico, quirúrgico como endoscópico. Cuando fue evaluado por el Departamento de Endocrinología, se diagnosticó con un hipertiroidismo secundario a una enfermedad de Graves con bocio multinodular tóxico. También se interconsultó con el Departamento de Nutrición para optimizar y asegurar el aporte proteico ante esta paciente con datos de caquexia, y se interconsultó con el Departamento de Cirugía para la posible intervención quirúrgica. En conjunto, se llegó al acuerdo en tratar primero lo que es el bocio multinodular de la paciente para mejorar la esfera endocrinológica, y se les realizó una tiroidectomía total más autotransplante de glándula paratiroidea derecha inferior. ¿Quisieran? Tres de los 4 variables del EHAR los puede dar el hiperparatiroidismo. Claro. Entonces, claro. Dolor de pecho, pérdida de peso. ¿Sabemos cómo le fue, o sea, después de la disfagia? Sí. En cuanto al seguimiento posquirúrgico, la paciente mejoró la sintomatología de la disfagia luego de la tiroidectomía y bajó el puntaje de ECAR a 2 puntos sin la necesidad de un tratamiento específico para la acalasia. ¿Qué creen ustedes sobre esto? Que tiene muy mala suerte. Justamente es la duda de si fue el hipertiroidismo el causante de los síntomas de disfagia y se encontró la acalasia. Lo que menciona Chicago es que cualquier hallazgo manométrico, excepto acalasia, que se encuentra en un paciente asintomático es un hallazgo. O sea, si encuentra un esófago hipercontráctil y el paciente no tiene datos de disfagia o dolor torácico, pues nada más su esófago así se contrae. En acalasia no, porque es muy poco frecuente, si no imposible, encontrar estos hallazgos en pacientes asintomáticos.
Pero si no se trató la unión, como se planteaba acá, que considero que hubiera sido muy bueno ponerle el Botox, que lo operen y luego ya vemos la calacia, está difícil atribuirle la culpa por pura relación causal, que quitando el bocio se le quitó la calacia. No sé si tenemos seguimiento y se le hicieron otra manometría o así como para ver si no, se modificó. Y entonces se recuperó la célula. O sea, recordemos que hay un daño en la calacia, un daño neural y ganglionar a nivel de la célula del plexo mioentérico, entonces ella renació. Renació. Bueno. Pero sí sería ideal, ya nosotros, si tenemos este caso así, hacerle una prueba objetiva y entonces este caso se publica, ¿verdad? Para la próxima reunión de escrito. ¿Tami quiere aportar algo? Bueno, tomar en cuenta siempre el manejo multidisciplinario y no ser tan cuadrados. En medicina ya sabemos que 2 y 2 no son 4. Yo tengo la experiencia de cuando hacía los estudios, el doctor Cos siempre se agarraba los pelos conmigo porque si la máquina me decía un valor, ¿te acuerdas? Yo le juraba a Dios que ese era el valor y realmente no. Entonces, esta es la fase en la que el médico tiene que trabajar. Cuando las cosas no están encajando, por algo es, y seguir investigando. No, y entonces, qué bueno que esta paciente tuvo un abordaje que pudo ir a endocrinología y no sé de qué manera entonces llega a gastroenterología, porque si un paciente con un bocio dice que tiene disfagia, bueno, pues el bocio le está dando disfagia. Pero entonces también nos habla a nosotros los gastroenterólogos, un paciente que nos llegue con disfagia, que quizá tiene, estamos pensando en acalasia, la tiroides tenemos que chequearla, claro. Siempre. Entonces, ya para concluir, consideramos pertinente repetir la manometría a esta paciente o un esófago varicado minutado, a ver qué tanto hubo de mejoría o de resolución de la misma. También nos queda claro que evaluar los pacientes debe hacerse de manera multidisciplinaria e integral ante la toma de cualquier decisión terapéutica y que todo paciente con enfermedad autoinmune descrita debe ser evaluado por el departamento de gastroenterología en búsqueda de una asociación de la enfermedad con los síntomas digestivos, ya que se ha visto que hay una relación directa entre la enfermedad autoinmune y los trastornos digestivos, principalmente con alteraciones de la motilidad esofágica. Entonces, fue un caso sumamente interesante y bonito que quisimos discutir con ustedes para aprender un poquito más de esto. Ya por cuestiones del tiempo, no vamos a discutir más casos, pero realmente a todos muchísimas gracias por enviar sus casos y vamos a ver cómo hablamos con nuestra presidenta, dónde andará, allá está, para después tener una oportunidad, no sé, por un webinar o algo así, discutir más casos interesantes. Muchas gracias. ¿Se pueden quedar? ¿Se pueden quedar? Se pueden quedar. Falta otro.